Continuamos con su programa tierno y contundente. Les invitamos a sintonizarnos a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube. Suscríbase, dele like, pues compártalo con sus amigas y amigos e invítelo también a que ellos y ellas se suscriban. Mira, las altas tarifas en los vuelos es el mar de nunca acabar en la República Dominicana. El presidente Luis Abinader ha anunciado el fin de las altas tarifas en los vuelos hacia la República Dominicana. Dice que el presidente Luis Abinader declaró este lunes que ha llegado el principio del fin de las altas tarifas aéreas con el lanzamiento oficial de Arajet, una nueva aerolínea comercial de origen dominicano con inversión mixta dominicana y extranjera. El mandatario dijo que con la incorporación de esta empresa ultra bajo coste, el precio de los pasajes internacionales se reducirán de un 30 a un 60%. La aerolínea generará en los próximos 5 años más de 4.000 puestos de trabajo de manera directa y unos 40.000 de manera indirecta, y espera transportar unos 7 millones de pasajeros al año, con un total de 43 rutas aéreas, en las cuales se proyectan 24 nuevas rutas que actualmente no están servidas en el mercado. Abinader dijo que con la incorporación de esta nueva empresa de transporte aéreo saldrá beneficiada a la población dominicana que vive en el exterior. La empresa adquirió aviones. La aerolínea anunció que ha comprado 20 aviones, 737 MAX, al fabricante Boeing. Ha reservado otros 15 aparatos similares. Volará inicialmente hacia Costa Rica, Colombia, Jamaica y otras islas del Caribe. Tendrá su base en el Aeropuerto Internacional de las Américas en Santo Domingo e iniciará sus operaciones el próximo mayo con un único avión que fue entregado por Boeing hace pocos días. Bueno, mira, a mí me preocupa los anuncios que hace el presidente de la República. Y voy a decir por qué me preocupa. El presidente de la República anunció con bombos y platillos que el gobierno dominicano iba a comprar un edificio en Manhattan donde se iba a instalar las oficinas del consulado de Nueva York y otras oficinas públicas del Estado Dominicano encargada de brindarle servicio a la diáspora dominicana. Me llama poderosamente la atención que usen al presidente de la República y que lo pongan a decir cosas
que todavía no están concretizadas, que todavía no están determinadas. Señor presidente de la República, de manera sana, le sugiero que usted, como presidente de la República, cuando usted dé un anuncio, es porque ya están los pro y los contra, y que su palabra es ley, porque la palabra de un presidente de la República justamente, exactamente, debe ser ley. Con eso no se juega. El presidente de la República, si anuncia algo, eso tiene que concretizarse. Por eso el anuncio debe hacerse cuando ya el gobierno tiene todo atado y amarrado para hacer ese anuncio. No puede el gobierno dominicano actuar de manera alegre, como que si no tuviera una agenda concebida y que lo que quiere es complacer al público. Con el anuncio de ese edificio en Manhattan, yo recuerdo que en este espacio nosotros lo valoramos y nos identificamos y dijimos: la República Dominicana va a tener, pues, un lugar donde los dominicanos y las dominicanas se sientan orgullosos de este gobierno. Meses después, el gobierno anuncia de que retira la compra. Así no puede ser, presidente. Eso no lo dijo el cónsul que iba a comprar ese edificio. Eso lo dijo el presidente de la República. Y se supone que cuando el presidente de la República habla, es palabra de arriba. Es palabra de Dios. Es lo que yo creo de un presidente. Un presidente no está para improvisar. Y eso le llaman, en el argot popular, presidente, a eso le llaman improvisación. Un presidente no puede improvisar. Un presidente no lo pueden poner a firmar retiro de coroneles y generales en franca violación a la Constitución y las leyes. El mismo presidente que me habla de reforma policial le viola los derechos a policías. Eso no puede ser. Eso es inaceptable, señor presidente de la República. Así no podemos. Ese desliz debe explicarlo el director de la Policía Nacional. Esa falta debe explicarla el Consejo de la Policía Nacional, que lo encabeza el ministro de Interior y Policía y el director de la Policía. Porque esos retiros pasaron por el Consejo y vieron los nombres de esos coroneles, de esos generales. Del poder no se abusa, porque cuando se abusa desde el poder luego se le revierte y el karma espera por cada uno de lo que mal utilizan
el poder. Ojalá que todos estos entuertos puedan ser aclarados y que el presidente no siga anunciando cosas que no se vayan a concretizar, que no se vayan a hacer, porque el único que queda mal es el presidente de la República, nadie más. Señores, gracias por sintonizarnos, gracias por formar parte de este espacio, gracias porque sabemos que ustedes son personas especiales. Gracias por su apoyo. La invitación para que mañana a las 12 de la noche usted y nosotros volvamos a ser tierno y contundente. Buenas noches, felices sueños. Bye bye.